Mic off. Charge complete. Thank you.
Mic on. Manda pelotas. Muy buenas. Vamos a probar un poquito, un par de cosillas. Buenas, ¿qué tal? Mic off. Míralo, los renos. Mic on. Para que no veas que estoy loco, hostia, los puedo matar. No se ve. Estaba probando un par de cosillas, a ver si me funciona. De pelotitas. Muy tróspida. ¿Y por qué no ha salido el vídeo de... os he salido, es que no lo he visto. Ahora sí. No me salió. Aquí está oscuro, tío. No veo una mierda. ¿Cuánta lucecita? Él tiene el mismo, tendrá el mismo nick, ¿no? No parece que sea él. Y estamos en su directo ahí dándolo todo. ¿Te imaginas? No, y probando un par de cosillas que habría configurado en el OBS a ver cómo funcionaban. Y de paso, darle un poquito a este juego tan raro. Que manejas a una pelota con sus historias raras. ¿Qué tal la semana? Uy, qué relajante, ¿no? Con tanto pincho. Hiper relajante. Muy buena Clara, que te he visto ahí de reojo. No iba a hacer nada, pero estoy probando unas cosillas. Qué raro de narices el juego este.
Dominguete. De la verdad. Guau, cada vez se pone más estrecho, ¿no? Madre mía. ¿Pero qué? ¿Qué huevos es esto? Pensaba todos los días, Satán. Veamos ahora cómo va. Macarra. Cuco. Casiopea guión bajo. Vaya voz que me ha puesto, ¿no? Mastróspida. Bienvenido, bullero. Satán 666. Bienvenido, bullero. 01 es. ¿A jugar fútbol aquí? Bienvenido, bullero. ¿Pero qué? Isabel. Narices. Bienvenido, bullero. Aliceidra. Bienvenido, bullero. Drapsnat. Ya se ha puesto loco el bot. Bienvenido, bullero. Estream Elements. Bienvenido, bullero. Muy buena que sopea. Maraguión bajo Ramallo. Bienvenido, bullero. Un parque Cata. Con pelotitas. Y se roza de todo. Bienvenido, bullero. Dani guión bajo Extreme. Bienvenido, bullero. Casiopea guión bajo. Buenos días. Satan 666. Una voz muy profunda. Depende de las sustancias que hayas consumido, no juegues a esto. Maraguión bajo Ramallo. Buenas arroba Casiopea barra baja. Le ha puesto una voz ahí de cansancio, Bienvenido, bullero. Me veo. Casiopea, mira, me cargan el reloj. Muy buen andar. ¿Qué coño es? Hola arroba mara barra baja Ramallo. Cento circunflejo, cento circunflejo. Y Atenark. LOL. El juego de las bolas. Egunon. Casiopea guión bajo. Qué tróspido, ¿no? Ja ja ja. Mara guión bajo Ramallo. Qué juego tróspido. Mara guión bajo Ramallo. Uy, qué original, ¿no? Jajajia, como me conoce el bot, sabe que vivo cansada. Ay, qué guapo, mira. Es una musiquilla de carrera, cabrón. Te ha pillado Lara al vuelo. He quedado tercero, vaya chusta, ¿no? Y Atenark. La música le viene al pelo, jajaja.
Y esto me ha sorprendido, mira, que puedes hacer una construcción y... ¿Qué pasó? ¿Pero qué cojones? Maraquión, bajo Ramallo. Ja 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 ja. ¿Qué voz le han puesto al Nar? Escuela de cojoncias. Dala 82. ¿Qué cojones es esto? Bienvenido, Bullero. Zatan 666. Muy mala hostia. Esto recién levantado no es bueno. Hay que felicitar a los actores, ¿eh? ¡Uy, va! ¡Qué guapo! Un puzzle. Esto huele mal, que te puedes caer seguro. Ya decía yo. Ah, por lo menos el control es perfecto. Venga, vaya. Bueno, ¿qué tal el domingo? Muy buenas, catalá. Tranquila, ¿eh? Maraguión, bajo Ramallo. Mierda. Yo ya habría caído la bola 4 o 5 veces. ¿Qué va? Es un control bueno. O sea que este puzzle bastante cabroncete, ¿eh? La acabo de genial. Leches. Pino por la mitad, ¿no? Uf. Qué tróspido, ¿no? Vale. Maraguión, bajo Ramallo. Veamos. Eso me pasa a mí cuando friego, que me encierro en una esquina. Zatan 666. Le he liado otra vez, creo. Bueno, ahora voy bien. Pues yo sin luz en el barrio. ¿Y eso? Tenar. ¡No! ¡Ya bien! Me recuerda al maravilloso Marvel Madness de mi querido CPC. Pues sí. Maraguión, bajo Ramallo. Espero que vuelva pronto la Lisa arroba Zatan 666, que es una faena. Que para eso se paga. Uy, no, me he hecho mal. Ah, no, está bien, está bien. ¡Oh, no! Nebula Lib. Te voy a trolear toda la sangre. Bienvenido, Bullero. Buenos días, Nebula. Nebula Lib. Macarrá, cabuento. Ya está. Zatan 666. Aquí con las pelotillas. Arroba Mara barra baja Ramallo y más teniendo todo eléctrico. Nebula Lib. ¡Oh! ¡Estás pedrín! Buenos días. Por la Nebula mañana. Lib. Ja 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 ja. Mara guión bajo Ramallo. Buenas Nebu Corazón. Y Atenark.
No, esa es la última. Bon día, bonica, arroba Nebulalib. Nebulalib. Mara Sieu. Zatan 666. Vale, basta. Arroba Nebulalib, buenas. Mara guión bajo Ramayo. Fuah. ESK ahora en estos tiempos nos quitan la luz y no podemos hacer nada. Nebulalib. Ya te digo. Bon día, narca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 c
Ah, vale. Con esto lo mueves. Lo apuntas. Pero... Ah, vale. Este no se rompe, solo se rompen los blancos. Vale. A ver cómo se apunta. A ver. Sí, pero ni para abajo como. Vale, ahora sí. Nebula Lib. Se hace de rogar la señora. Hay un lag de narices. No funciona. Se sacó otro hospital, pobre. Se sacó tiesa, ¿no? Ahí en la pantalla, ¿no? Maraguión bajo la mayo. Se quedó en lata. Se ha quedado entallada. La leche. Ahora hay que quitarla, ¿no? Vamos a ver. Ahora sí. Se lo estaba pensando, ¿eh? Macarra. Lag. Maraguión bajo Ramayo. Mira, ya está. Voy a tender la ropa, ahora vuelvo. Nebula Lib. No te creas, que eso asusta todavía más. Zatan 666. Os dejo que esto consume batería. ¿Qué te pasa, Zatan? Maraguión bajo la mayo. Se queda tieso esto, ¿eh? En la pantalla, muy mal rollo, ¿no? Ja, 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 ya. Ja, 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 ya. Vale. Nebula Lib. Vale, Cielito. Maraguión bajo la mayo. Chao, arroba Zatan 666. Nebula Lib. Mira. Ahora, aquí hay que romper. A ver, Suiza hay que romper. Vale. Entonces me imagino que habrá que darle al. Al blanco, igual. Pozi. Perfecto. Oye. Súper curioso. No me das macarra, no te escondas, que te veo. Leche. Lo mismo, pero no entiendo. Ah, vale. Voy a romperlo más. Ah, no llega. Nebula Lib. Ah, claro, me faltaban. Parece dos. Como si estuvieras en una estación espacial o algo así. Ya te digo, es súper curioso el juego, ¿eh? Mira, ahora Rusia. Tócate los huevos. Venga. ¡Qué tróspido! Japón. Es el mismo, por Dios. Ah, vale, que me he dejado sin tirar varios. Nebula Lib.
Ahora sí. Pero me quedo. Jaja, jaja, te acabas de cargar una bandera hecha con Tente. Ya te digo, está guapo, ¿eh? O Lego. Ahí estamos. Voy a romperlas todas para dejar pasar la fase, claro. Tiras todos abajo igual. Fuera. Fuera, bicho. Este ya está, ¿no? Ah, vale, claro, es que me falta la otra. Vale. Entonces vamos aquí. Está aquí. Nebula Lib. Ahí está. Y si la bola se cae al espacio, pringas, claro. Commander Rod. Toma, fuera. Bienvenido, Bullero. Fuera el azul. Ahí estamos. Y faltaría dos azules ahí, ¿no? Vale. Sí. Toma ya, qué pelota más dúctil, ¿eh? Ahora empujamos este y subimos. ¡Venga! Me he pasado de rosca. Ahí. Vale, aquí hay otra, mira. Te voy a trolear toda la sangre. Ese parece que se funciona bien, pero los otros han quedado como atascados ahí. Nebula Lib. Ahí está. ¡Oh, no! Yajaja, yajaja, jajaja, jajaja. Entonces me faltaría un azul ahí, ¿no? En teoría. Vale, está. Ahí, 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 ahí. Vale, ahí vamos. ¡No! Sí, ya estaba. Ahí está. Esto es como un Arcanoid, pero en versión rara. Mira, un Nick Kingdom. Ahora vuelvo. Mic off. Mike on. Había ido a eso. Ya entiendes, ¿no? Bueno, ¿dónde estábamos? Nick Kingdom. Vale. Entonces aquí estoy a Nebula Lib. Sí, sí, sí. Nebula Lib. Has bajado la tapa, supongo. No, la tapa se deja abierta arriba. Si no viene alguien y... Nebula Lib.
Mira, mira, qué chulo. Va desde arriba. Voy a destrozar toda esta mierda. Alien Gathering. Bienvenido, Bullero. Un 3D. Bienvenido, Bullero. Bueno, pues el juego está muy chulo, ¿eh? La verdad, es súper curioso. Pues va. Oye, bot, no solo a los bots. No, a la leche. Va para atrás. Nebula Lib. Estos dos son bots. Salen en todos los directos. Sí, es que algunos son de... son de páginas web que te dan los... las cosas gratis de... todas esas mierdas. Iconos, fondos y todas esas cosas. Nebula Lib. Sí, es como okay. Es como publicidad. ¿Y por qué no está el transportador como antes? Me están troleando aquí, ¿eh? Vale, estamos aquí. Entonces hay que bajar esto. Fuera. Esa también. No te me caigas. Buenal. Bueno. Lo bueno de esta fase es que puedes subir por el... por aquí. Buah. Como rebota, jodida. Nebula Lib. ¿Juegas con el teclado? No, con mando, el Switch. Aquí es jodido el control, ¿eh? Como te aceleres un poco, se te va a hacer espárrago la canica. Junio, otra vez. La madre que te fundó. Nebula Lib. Ha salido esta semana. Creo que está. ¿Es de la Switch este juego? No lo conocía. A ver, ¿qué es esto? Vamos a probar. Nebula Lib. Parece chulo. ¿USB? ¿Qué es esto? ¿USB, ANB, RDC, TechTrain? ¿Cómo? La escuela de informática ahora. Nebula Lib. Las bolitas van al colegio. Yaja, 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 jaja, yaja, jaja. Y además se rozan entre ellas, ¿eh? Voy a olvidar, antes. Había voz sobre la escalera. Jesús Petro. Bienvenido, Bullero. La puerta. No quieren. Nebula Lib. Ojalá hubiera habido un billar en mi clase cuando estudiaba. Yaja, yaja, jaja, ya. Pero entonces sí que no. Estudiabas, no nada, ¿no?
Muy buenas, Jesús Petrol, ¿qué tal? A ver qué voy a hacer aquí. Lurks. Bienvenido, Bullero. Aquí está. Bienvenido, Bullero. Vale, lo vale. Qué chulo. SPCTRUMERO Javi. Bienvenido, Bullero. SPCTRUMERO Javi. Buenas, Javi, ¿qué tal? Bienvenido. Buenos días. Aquí probando un poquito el juego de las pelotillas que no había probado. ¿Qué hay que hacer aquí? Ah, vale. Nebula Live. Buenos días, arroba Spectrumero Javi. SPCTRUMERO Javi. Ya te digo. La evolución de Kula World de PSX, jajaja. Hace tiempo que no haces directos en Twitch, ¿no? Evidentemente, cuando juegos están pensados para móvil, cuando no, también. Ya lo ves. Muchas gracias. Ahí tienes, jeje. Seguirle si me conocéis. https://www.youtube.com/@elspectrumerojaviortiz. ¿A qué vicias hoy, Javi? Hostia, ¿y esto? Wow. Y a Tenark. Una eminencia en la escena de los 8 bits. Grande, arroba Spectrumero Javi. Guay esto. ¿A dónde hay que ir ahora? SPCTRUMERO Javi. Hoy trabajo de noche, por tanto a dormir de tarde siestecita. Ah, bueno, curro, bueno, yo este fin de semana libro, así que... Pero qué chula esto, ¿no?
Mara-Ramayo. What? Que sea leve arroba espectrumero Javi. Es que esos buis no se pagan solos, ya sabes, Mara. ¿Y eso qué hay que hacer aquí? Ah, allá arriba. Vale. S-P-E-C-T-R-U-M-E-R-O, Javi. Bueno, una semana de noche y luego una de descanso. Ganas. Puh, mis semanas son también muy raras. Igual esta semana he liberado el fin de semana y luego estoy 20 días. S-P-E-C-T-R-U-M-E-R-O, Javi. Gra arroba Incenark. S-P-E-C-T-R-U-M-E-R-O, Javi. Gracias. Qué juego más curioso, la verdad. Más de 3D, de Arkanoi. No hay de qué. Enhorabuena por tu gran trabajo. Que al final son horas también, ¿eh? Montar los vídeos y hacer todo, uf. Yo no monto vídeos, yo he intentado gameplay y lo subo y a la fuera. Y los podcasts luego a grabar. Nebula Lib. El bot del Speak flipa colorines cuando tiene que leer las mayúsculas. Yajajaya yajai. Sí, yo creo que es porque es el de Google, pero puede ser por eso también, ¿eh? Yo quiero entrar allí. S-P-C-T-R-U-M-E-R-O, Javi. Espero verte con Pure Squadron. Cuando esté disponible. Mara-Guión bajo la mayo. En el bote. Ah, mira, aquí está el cacharro. Arroba Nebulali. Ah, anda, que. Ah, claro. Tienes que ir moviendo las cacharras para que la flotilla. Vale. Vale. Tú ajustas los cacharros. Ah. Perfecto. Ah. Sí, pero la otra, ¿dónde está? ¿Aquí no hay? Vale, S-P-E-C-T-R-U-M-E-R-O, Javi. Vale. Este juego no lo conocía. Nebula Lib. Este juego es curiosísimo. Me gusta porque se sale de lo de siempre. No es lo típico. Mezcla muchos géneros. Ah, vale. Si yo elijo este amarillo, lo podéis mover con esto. No sé. Ah, lo quito de ahí. Ah, amigo. Vale, ya sé qué hay que hacer. Ups.
un puzzle en 3D, pero a lo bestia, ¿eh? Tienes que ir llevando las piezas para que la pelotilla vaya al otro lado, imagina. Si estar, tiene que ir a cacharse para que rebote y luego de ahí ir a la siguiente fase. Ahí está, este no. Este. Vale, uno de ahí. Nebula Lib. Tantas pataditas, batallitas y putos chinos me tienen hasta los cojones. Yaja, 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 ja. Punto com, perdón. Mara guión bajo Ramayo. Arroba Nebula Lib. Ahí estamos, mira, mira. Ahora rebotará ahí y se irá para el otro lado. A freeze parados. Vale. Vale. Creo que necesito más café ese. Ah, mira, claro, joder. Si es que... Muy guau el juego este, la verdad. A ver, ahora tenemos que hacer que la cosa esa tróspida se quede abajo. Este ahí. Ahí estamos. Pelotilla al bote. Siguiente pelotilla. Ah, falta otra. Vale, vale. Esa es una. Falta la otra. Pues vale. Ponemos esta aquí. No, hay que quitarle esta aquí. Ya está. Jeje. Vale, ahora hay que activar ese switch. No, te me caigas. Yo quiero dejar el puzzle, me encanta. Mara guión bajo Ramayo. Una. Está genial. Venga, y otra más. Y ahora la última. Esta. Está bastante facililla, parece. Bueno, vamos este recto. Ahí. Me he tirado sin querer este. No, así no, es arriba mejor. No. ¡Ah!
acumulación de pelotillas. Mara guión bajo Ramallo. Ja, 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 ja. La de arriba que quitas. Vale, nos quita esa. Y ya está, joder, directamente ahí, ¿eh? Es que va, madre mía, qué crack. Vaya churro, claro. Es un churro increíble, vamos. Y ahora hay que hacer una parábola con esto para caer directamente al, a la salida. Ya está. No era tan difícil, coño. Thank you. Gracias, gracias. Nebula Lib. Tu risa es graciosísima, Mara. Deberías reírte más. Yaja, yaja, yajai. Esa es otra puerta tróspida de esas. Mara guión bajo Ramallo. ¿Qué? Bolos. Vamos allá. Ja, 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 jai, sa, ja. Ja, 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 ya, ja, 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 ya tienes razón, Nebu. Ahora tiene minijuegos de bolos. Nebula Lib. X Dios SS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 
Ahora eres invencible. Yajaja, no, yajajaja. No creas, yo creo que estoy limpio. No es imposible de pasar, ¿no? Mira qué chulo eso, venga, venga, vamos para allá. Sí, se acaba y te quedas abajo. ¡Yuhu! Venga, ahí, con dos pelotas ahí. Buah, aquí más jodido, ¿verdad? Que tener cuidado. Vamos a ver, aquí, aquí. Ah, el verde. Ah, mira que hay allá. Con sus hijos. ¡Guau! Esa es la fase. Se indica. Madre mía. Qué chatunga, la cosa. Ahora me he perdido, no sé si me iba al revés, igual, Da igual. Voy bien, voy bien. Hostia. Voy a poner esta más caliente, Vamos a ver. Maraguión bajo la mayo. Con tanta plataforma normal perderse. ¡Oh! Iba bien, Nebula Lib. Sí, yo creo que es porque... La pelota cambia de color al saltar en las plataformas. Sí, porque una es el poder de saltar y otra es el de volar ese. ¿Cómo te parece? ¿Cuál? Pues el juego tiene de todo, para los más 3D, puzzles. Ahí estamos. Ahí. Vale.
Ah, mira, ahí está. Dale. Sube, prospira. Bueno. Hostia. Eso se avisa, jodía. Mira, eso es bueno. Muy bien. Ah, le pone libras. Prospira. Menos mal que puedes remontar el vuelo. Si no acabas abajo, What? Aquí se pone peso a la bola. Es un imán. Nebula libre. Antes hablo, Joe. Yaja, yaja, jajaja. Maraguión bajo la mayo. Ja, 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 jota, jota, ja, 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 ja. Ya es que la voz para vos, madre mía. El gol este es un cachondo. Nebula libre. JJ, XD y OSSS. Yajaja, yaja, yaja, ya. Venga. Guau, larguita, pero chula. Maraguión, bajo la mayo. ESK es un no parar de reír con el bot. Macarra. Trospido, te voy a banear. Nebula Lib. Es genial. Nebula Lib. ¿Quién es el tróspido? Macarra. El bot. Bueno, ¿esto qué es? Perdón usted. Vamos a ver el tejado que hay por ahí. Hay una fiesta, ¿no? Maraguión bajo Ramayo. Ja, 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 jota, ja, 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 ja. Con eso a comprar bragas nuevas, fijo. Con el rap ese. Madre mía. Ah, mira, el tejado esto. ¿Qué es eso? ¿Un ñordo en el tejado? Una lata de Coca-Cola. Qué cachondos son estos programadores, ¿no? Una fiesta aquí dentro, ¿eh? Natalie. Bienvenido, Bullero. Nebula Lib. Un huevo de pelota, se reproducen mediante huevos estas pelotas. El roce hace el goce, ya sabes. Nebula Lib. Space War. Ah, mira, que tiene minijuegos aquí. Ja, 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 ya, ja, ya, ja, ja. Hay tres para elegir. Sabe, espera. Hostia, esto es un otro speed ya, ¿eh?
Hola. Un examen. ¿Qué nueva aventura pelotín nos ha metido esta vez? Maraguión bajo la mano. La carrera. ¿Yo qué? Tramposos. Uy, te han puesto a currar en una oficina. Sí, me dejo encerrar aquí. Es una carrera. Maraguión bajo la mayo. Hostia. Vais en orden, por eso no te dejan salir. Nebula Lib. Tienes que perseguir a la bola verde. Tienes que hacer lo que te indicas, que funciones. Salta una. Ah, me da una puntuación. Bueno. No nos ha molado, ¿eh? Tienes jurado y todo. ¡Opa! ¡Qué completo! Nebula Lib. Me quedo al vacío. Adiós. Yaja, yaja, jaja, 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 ya, ya. ¿Y dónde quedo ahora? ¿Cuál cuarto oscuro? ¿What? Ah, me han devuelto al mismo sitio. Vale. De cabritos. No me he pasado el examen. Esto es nuevo. Claro, según como juegues, pues tienes distintas cosas. Mira, una huevera hay aquí. Con músicas. Nebula Lib. ¿Seguro? Te han metido en una habitación de hotel, igual te premian con compañía y todo. Yaja, ya, ya. A estudiar. ¿What? ¿Y aquí pones por...? Segundos, está cargando ahí algo, ¿no?
esperar a ver qué es. Nebula Lib. Vuelvo enseguida. Ah, oh, mira. Me he encerrado en un cuarto oscuro con tróspido. Se ha vuelto muy extraño ahora, ¿eh? ¿Y por qué pone la descripción de la tarifa 50? Se puede saber. Mic off. Mic on. Se ha vuelto muy oscuro esto ahora, ¿eh? Oh, vale, que sigue la carretera, venga, hasta allá. Es que va el camión es. ¡Yup! Buenas, adiós. Otro coche, es chico. No, no deja. ¡Qué pelotas! Aquí una pantalla.
Joder, pero es que aquí me pillan. Ah, vale, aquí hay otra casa. Gasolinera. O lo que sea. ¿What? Vale, tienes que darles de beber a estos bichos. Vale. Ah. Banda huevos, ahora es un... la tienda. Otro cliente. ¿Ese? Rojo. Eso sí que no lo he entendido. Nebula Lib. Ah, una tostada. Ya estoy aquí otra vez. Ejejeje. Ah, me he metido una cosa súper tóspida ahora. Está pidiendo una cosa roja. ¿Y qué coño es eso? Una tostada. Ah, sí, pero es la pantalla, ¿no? Nebula Lib. Uy, ahora V toca una pantalla de interior. Sí, como una especie de... de tienda. Que te piden cosas. Ah, vale, el cubo rojo. Está aquí. No. Ah, está aquí. ¿Es esto el rojo? Vale, es que me había fijado. Ahora uno verde, te pide. Un amarillo verde. Ah, vale. Ahí está. Eso es, verde. Ahí tiene. ¿Usted, caballero? Nebula Lib. 348. Cae con acento agudo puntazo. He visto un cenicero. Cae con acento agudo detalle. Definitivamente, me gusta este juego. Yaja yaja ayaya. Ahí está. Ahora estás en una tienda. Tienes que servir a los clientes con sus cosas raras. Ahí está. Otro cliente satisfecho. O lo que sea. 3, 2,
No castigo la 2414. 2514. 2. ¿Dónde está el 1? Ah. Ahí está. Tostada verde, tostada roja. Y la amarilla. Un café. Ándate. Café. Nebula Lib. Lo que no entiendo es lo que ese ha de hacer. ¿Tú cómo lo sabes, macarra? Porque la gente te lo pide. En el simbolito ese que te mete en la cabeza, mira, te pone ahí. Ahora estoy pidiendo Nebula Lib. Una tostada verde, amarilla y un café. Son como un puzzle. Sí. Ahora me estoy pidiendo una tostada verde. Que están... Esta es la tostada verde. Y el café. Pero ahora no me sale. ¿Ves? Le das aquí. Lo convierte satisfecho. Nebula Lib. Y ese pide un café. Ah, Logroño. Ahora lo entiendo. Mira. Café. Tostada roja. Nebula Lib. Un 6. Tienes que despachar pedidos. Sí. Me parece que le han castigado aquí, ¿no? Pobre. Otro 6. Marchando. Señora pelota. ¿Qué? Un 7 y una tostada roja. A ver, 7. Así está. Este también. Nebula Lib. Cae con acento agudo variedad de cosas. Desde saltar plataformas en el espacio a servir en un bareto tróspido. Me encanta. Viaja ya. Me ha pagado un viaje, mira. Se ha mosqueado el cliente. Maleducados. Claro, hay que pasar esa fase para que te se abra la puerta. Eso le falló una vez, coño. Y vuelta a empezar.
pues se carga el móvil, te dejan salir. Nebula Lib. El despertador. Nebula Lib. Ya, y ja. Sí, a masacarlo. ¡Ah! Nebula Lib. Aquí, fuera, bicho. Música. Deja de serruchear. Ya, ja. Ya. A trabajar. Exorcista -70. Bienvenido, Bullero. Bueno, exorcista, ¿qué tal? Exorcista -70. A trabajar. Buen día, Macarrilla. Sabroson. Aquí. Nebula Lib. Una pelotilla mágica. Éramos pocos. Yaja. Y parió la iglesia. Qué buen chiste. Exorcista -70. Sí. Más, ¿qué juego es este más raro, huevón? Pues te has perdido lo más divertido. Y tan raro, tiene fases de puzzles, de pensar, de saltar. Buen día, exorcista. De trabajar, de sufrir. Y otro espíritu, la verdad. Ahora tengo que ir a trabajar. En una tienda súper extraña. Venga, corras. ¿Qué tal, exorcista? ¿El fin de semana? Exorcista -70. The Honjuk War. Y además con música manga, ¿eh? Tiene huevos. Nebula Lib, buen día, guapetona. Buena voz la ha puesto, ¿eh? Caballerosa, ¿eh? Ya, el Inverjuet, míralo. ¿Qué anda por el suelo eso? Generaus. Venga, juntuza, ven para aquí. Charge complete. Cliente. Tome usted. Uno menos. Cliente. Nebula Lib. Sí, ¿qué voz tienes, pater? Yaja, ya. Cliente. Exorcista -70. Macarra, muy bien, huevón, aquí zampando un poco arroz y le he echado un huevo frito encima, que luego a la 3 me iré un rato a la beach. Haces bien, ¿la beach? Joder, pues ahora acabo para estar en la beach ahí con el pecho descubierto, ¿no? O vas con abrigo. Vea, clientes, mover el culo. O mover las bolas. 1-4. Marchando. Otro cafetero, mira. Tostada. Y la cosa esa que no sé. Y un café. Marchando. Exorcista -70. Huevón, hoy hace aquí 25 grados, atorrarme un poco, ver unos colegas que fueron a pescar a lanzar desde la playa. Ah, joder, 5 grados, entonces te puedes poner moreno.
pelotas ahí en la beach. Ya, a ver, 3-2. Otro cliente satisfecho, venga. Pues sí que hace calor aquí hoy, ¿eh? Madre mía. Exorcista guión bajo 70. El bot es me canchón. Encanta lo de huevón y ajajá. Da bot... un desliz al vocabulo muy sabroso y caluroso. El bot es un cachón de Nebula Lib. No me ha leído el bot, me ha pillado manía. Yajaja ya. Igual éramos a un largo, igual. 3, 4, 8, ¿no? Vale. 3, 4. Y el 8, ¿dónde estaba? De atrás. Vale. Ahí estamos. Que ya he cogido el 348, ¿o qué pasa? Ah, coño, sí que no cojo el café. Vale. ¿Qué pide ese? La cosa es atrospía, ¿qué era? No me acuerdo qué era. ¿Era esto? No. Nebula Lib. Por eso no es, exorcista escribe Biblias y sí que lo lee. Exorcista guión bajo 70. Pero qué tienes que hacer con las bolas, madre mía. Yo de bolas solo sé jugar la billar. Ahí está, cliente satisfecho. ¿Una caja? No entiendo. Ah, ¿será esta? No. ¿Una caja? No entiendo qué quiere. Ah, una caja. Ah, vale, esto será. Será un libro. O lo que sea. Será pazón. Otro que te satisfecho. Nebula Lib. 2514. 25. No, 25. Es un 7, no sé. ¿Has tenido mucho público en la misa de hoy, Pater? Exorcista guión bajo 70. Otro cliente satisfecho. Oh, esta tarde contaré la recogida del cepillo. Será que se acerca la Semana Santa, tuve que cambiar dos veces el cepillo, no daba abasto. Que pone un cepillo XL. Vale, siguiente cliente. ¿Quiere usted un café? Es fácil, señor. Marchando en número 6. Exorcista guión bajo 70. Hostia. Y esa música de fondo, huevón. Parece que este uno en un centro comercial. Este era complicado, ¿eh? Era un 7. Una tostada roja. Un microondas. Un 4 y un 9. 4. Y un 9. Ya voy, ya voy, ya voy. Lo siente. Nebula Lib. Azul. Vamos a tener huevones hasta en la sopa ahora. Yaja ya, yaja ya, ja, ja. Azul 5 y 4. Huevón con café. ¿Qué es eso? ¿Salir?
Ah, mira. Echar la basura, ¿qué es esto? O el correo. ¿Qué pasó? Nebula Live. Bueno, ya está, ¿no? Uy. Por fin hemos pasado a la fase de esa tróspida de castigo. Uy, ¿y esto qué es? Ahí va la hostia. ¿Una lisa? ¿Sin cabezas? Te voy a trolear toda la sangre. Mira. Nebula Live. Buah. Ah, mira, hay que poner las en los... Yaja, yaja, ya, y jaja. Los cuadros en su orden. Qué guapo. Este es ese de ahí. Está claro. Y esta es la cosa, esa tróspida. Esta cosa tróspida de aquí. ¡Esa no! ¡Vais para allá! ¿Y esa cosa? Bueno, se queda un poco la mano de esa, un poco extraña. Exorcista guión bajo, guión bajo 70. Es así. Mejare un tatú de huevón en el muslo, que va es solo que el sol y el calorcito me da ese acento variopinto a jajaja. No, no, no. Nebula. Cae con acento agudo guapo este puzzle. Yajayaya. Me cachondo, ¿eh? Maraguión bajo la mayo. Bonicas, nos vamos, Narc y yo, que vaya bien el directo. Ay, puta Mara. Maraguión bajo la mayo. Que no me apetece hacer de comer, ja, 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 jota, ja, ja, ya. Hombre, claro, lo haces bien, oye. Exorcista guión bajo, guión bajo 70. Omar Apro aquí, bendiciones, que disfrutes el día, guapetona. Nebula Live. Que tengáis un día genial, bonicas mías. Mara guión bajo Ramayo. Arroba exorcista barra baja barra baja 70 igualmente pater. Me equivoco otra vez. Exorcista guión bajo 70. Saluditos a SNAR. Mara guión bajo Ramayo. Ahí con la... Besos, Nebu Corazón. ¿Y la cabeza de la tróspida dónde está? Ah, ¿nos ha caído? Ah, mira la... Uy, 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 uy. La tróspida lisa. Venga, a ver. ¿What? Mira qué chulo. Nebula Live. Hello World. Te estás dando unos voltios con la Mona Lisa, macarra. Otro minijuego, otro hospido de estos. A ver qué es. Hello World. ¿What? Cepillo de dientes. Exorcista guión bajo, guión bajo 70. Pues a mí la Mona Lisa siempre me pareció bella. Mona, ¿no? Mona y Lisa. ¿Qué es esto? Está cayendo de todo aquí. Tengas piezas de Tetris. Ah, hay que pinchar en el allá arriba, me imagino. Hay que tirar objetos para trepar hasta arriba. Loco. Venga, escupir objetos. Bienvenido, bullero. ¿Un sofá? Vale. Muy bien. Esto. Exorcista guión bajo, guión bajo 70. Que trospido el game, huevón. ¿De dónde sacaste el juego? De la SOT. Nebula Live. No debe tener pecho apenas, y por eso la llaman Lisa. Yajaya yaja jha. Pobreta. Nebula Live. También la podrían haber llamado Mona Plana. La mona que a Lisa.
Exorcista-70. Ah, vale. Entonces a mi Elvira la tendría que llamar la chica de Montes Altos. Ese teto. Bienvenido, bullero. Buenas, teto. Ese teto. Bienvenido. Buenas, arroba macarra, ¿qué pelotas es esto? Un juego de pelotas. Ahora estoy una fase un poco tróspida, la verdad. Que todavía estoy investigando lo que hay que hacer. Me imagino que habrá que tocar el botón ese verde de arriba. Exorcista-70. Ese teto, saludito y bendiciones, sabrosón. Ese teto. Buenas. Nebula Lib. Arroba ese teto jolí. Ese teto. Esto es hielo. Gracias por la promo. De nada. Ese teto. ¿Eso qué es? Esto acá se ve más raro. Arroba nebulalip hellouda. Exorcista-70. Huevón. Barry-Burton. Muy buenas, Barry. Bienvenido. Bienvenido, bullero. Barry-Burton. ¿Le puedo? Te dejo Lurkeito. Está el Nebula Lib. Gracias. A ver cuándo se te quita la fiebre del huevón, pater. Yajaja y ayaja. Huevón. Cuando comas la tortilla, ¿no? Exorcista-70. Ese Barry y bendiciones. Nebula Lib. Barry, hola, guapo. Ah, vale, igual que esa pelotilla que toque la cosa verde de arriba. Me imagino, ¿eh? Parece. Aunque es difícil, ¿eh? Llave. Exorcista-70. Esto cada vez más raro, ¿eh? Este juego es como un pinball estilo Matrix. Sí, y no has visto nada. Cada vez está volviéndose más extraño cada vez. ¿Se abre toda la puerta, no? Nebula Lib. Igual tienes que formar las letras para las palabras de arriba. ¿Pero cómo? Nebula Lib. Hello World. Exorcista-70. Mejor dicho, es un pinball huevón. ¿Con estas piezas dices? Al revés. Nebula Lib. A base de recoger cubitos de esos.
de estos. Es que me queda rara narices, ¿eh? Bajos. Nebula Lib. Es una idea. Yo tampoco sé lo que hay que hacer. Puede ser, tranquilamente. Exorcista guión bajo guión bajo 70. Por Dios, qué mal saben yogures limón del Mercadona, no compro más. Nebula Lib. Y los matojos esos que salen tampoco los entiendo. Yo aún menos. ¡Ay, mira! Creo que hace un Tetris, ¿no? Nebula Lib. Es como un puto Tetris X de iOS SS. Nebula Lib. Ya ja 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 ja. Charge complete. No descarto. Exorcista guión bajo guión bajo 70. Tendrás que montar la palabra. Sí, pero está complicado, ¿eh? Montar la palabra. Exorcista guión bajo guión bajo 70. Uy, esto te puede llevar toda la tarde con un puzzle y más si es tróspido. Es que es muy tróspido. Te tengo la pinta de que darle a ese verde de allá arriba. Es que hay un verde allá arriba. Y llegando con estas fichas de Tetris. Ah, se ha caído otra vez. Condenajo. Nebula Lib. Si dejas ese botón trabado con un cubito, no pararán de bajarte piezas. Sí. Pero no se puede. Esto queda más raro. Hostia, Ferry. Nebula Lib.
Madre de Dios, SSSS, qué cosa más raruna. Yajaja, jajaja. Tiene pinta de que es ese, de llegar al verde ese. Ah, casi, casi. A ver. ¿No empujes más, no? Ahí, no. Ahí estamos, ¿no? Ahí. Exorcista guión bajo 70. Y no tiene ningún botón de esos de ayuda que te guíe un poco. No tiene gracia eso. Ahí estamos. Ahí está. Sí, era eso, ¿ves? Mira, los verdes. Amigo. Nebula Lib. No, igual tienes que ir escalando las piezas hasta encontrar alguna salida por la parte superior. A los verdes hay que ir tocando. Vale. Otra vez de hostia de estas. ¿Sí? Si nos podemos poner aquí, por el pichar, sí. Ole, ole. Sí, exorcista guión bajo 70. ¿Y qué tesoro era, por cierto? La música sí que raya un poco. Parece que o estés metido en unos tubos de una nave espacial. Sonido tróspico. Ya te digo. Ahora que... Borja GRC91. Ahora me he hecho pequeñita, ¿no? Ah, mira. Qué cuca. Bienvenido, Bullero. Pero temperatura baja en una parte. GRC91. Pues te puedes crear rebuscadísimo, ¿eh? Buenas tardes. ¿Qué tal? Ahí está la salida, venga. Nebula Lib. Ya, me encanta. Hemos pasado de minijuegos a currar en una tienda. Nebula Lib. Mira. Pase. Esparta, arroba Borja GRC91. Pase, bueno, es completada. Exorcista guión bajo 70. Borja GRC91. Muy buenas, guapetón. Bendiciones. A ver si un día te veo por misa de los domingos. Nebula Lib. ¿Qué? Ja, 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 ya. Borja GRC91. Hemos vuelto a nuestro cuarto. Buenas, arroba nebulalib, arroba exorcista, /, /, /, 70. Cargando. Se ha roto. Borja GRC91. Arroba exorcista /, /, /, 70. Uf, yo es que los domingos no soy persona. Pilla silla, no sea que te canses, XD. Hay que descansar un poquito, hombre. ¿Y ahora qué hago yo aquí? Ah, vale. Está vomitando, no me toques las pelotas. Exorcista guión bajo 70.
pues sana cuerpo y espíritu. Ir mínimo una vez al mes a misa, sabrosón. Y aún resaca la pelota de escándalo, ¿eh? ¿Y ahora qué hay que hacer? Porque... Ah, vale. Ahí está. Borja GRC 91. Así no me vas a convencer. Yo voy buscando la manera de sanar la cartera. Anoté tu viewer. Bienvenido, bullero. Bueno, si tú... Triturus. Bienvenido, bullero. Se ha puesto a dormir ahora. Pobre Boli. ¿Y eso qué es? Otra truspide, ya verás. Cada vez se pone más raro esto, Nebu. Exorcista guión bajo 70. Borja GRC 91, hombre sanar no, pero dejarte la que pese menos y no lleves mucha carga, lo notarás tiempo espalda menos cargada. ¿La carga de dónde? ¿De las pelotas dice eso? Ah, vale, la espalda. Menos mal que no me ha oído. No me digas que me ha vuelto a castigar a trabajar, ¿no? A ver si habla el Triturus. Tengo curiosidad por la voz que le pone el bot. Está. Con el bozarrón que tiene él en realidad. Yaja, yaja, jaja, jaja. Un momentito y ya está. Deja el escribió rápido y ya está. Que estará por ahí de fiesta. Déjale al hombre. A todo eso, bienvenido Triturus. Uy, esto no estaba antes, ¿no? Esto va a ser un juego de puzzles a un Silent Hill de esos, ¿no? O un Resident Evil. Pues infinito, ¿eh? Ya me están troleando ya. Basura. Exorcista guión bajo 70. Sí, me está dando mal rollo, ¿eh? Sobre todo. ¿Qué música más tétrica? Sobre todo para que estoy atrapado en un pasillo infinito o así. A ver, por aquí. Estoy perdido. Encima más oscuro que la boca del diablo esto, madre mía. Thank you.
Nebula Lib. No se ve ni un carajo. Ese es el propósito. Yo tampoco veo un carajo, así que tranquila. Exorcista guión bajo 70. Yo le he tenido que dar brillo al portátil y ni por esas. No, no, es que la gama está bastante puesta. Muy buena Rolling Pizza. Bienvenido, Bullero. Rolling Pizza. Buenas. El juego de las pelotillas. ¿Qué juego es este? El Wishbone Wolf. Exorcista guión bajo 70. Rolling Pizza, muy buenas tardes, guapetón. Saluditos y bendiciones. Macarra. Why I was born. Nebula Lib. Muy buenas, Rolling Pizza. ¿Qué tal, Rolling? Estoy perdido, no sé qué hay que hacer aquí. Me están troleando o algo. Exorcista guión bajo 70. Por cierto, el que quiera sentirse más cerca de Dios, está el canal temático en Twitch de Canal Católico Nick. Exorcista guión bajo 70. 24 horas de misa. Madre mía. Potencia el server, ¿eh? Nebula Lib. Deja de hacer spam, Pater. Spam con cebolla. Oh, spam. Exorcista guión bajo 70. Ah, es un spam espiritual. Darle alegría al alma. Nebula Lib. Seguro que ese es un canal huevón. Huevo con pelos. Macarra. Huevón. Exorcista guión bajo 70. Huevón Dulzón. Mic off. Nebula Lib. Huevón cabrón. Mic on. Bueno, lo voy dejando por aquí ya, que es hora de zampar. Ha sido divertido el juego, pero se ha vuelto muy tróspido. Te has pillado toda la diversión. Rolling de los Pizza. Artículos. Buenas, arroba exorcista /baja/ 70 arroba nebulali. ¿Qué tenemos por ahí para hacer una pequeñita raid? Nebula Lib. Sí, esta última pantalla es muy siniestra. Igual luego se pone aún más siniestra, luego, seguro.
Hay más por aquí. Ya está el pillaste de Barry jugando al Grounded. Nebula Live. Yo iré a sacar a mi Angus ahora. Pues vamos a visitar a Barry. Ya que está por ahí conectado. Muchas gracias por pasaros a todos. Y a Javi por la suscripción, muchas gracias. Visitar su canal de YouTube. Nebula Live. Espectronero Javi Ortiz. Yo lo tengo en Lurkalberry. Pues ahí vamos. Exorcista guión bajo 70. Yo iré a ver Peña pescar. Ya nos iremos viendo, sabrosones. ¿A pescar o vas a pescar? 0x2. Bienvenido, Bullero. Nebula Lib. De nada, ojalá hicieras más directos, Macarrón. Me ha dado el punto así, bueno, sin más. Ya habrá más, tranquila. Exorcista guión bajo 70. Lo dicho, nos vemos.